siempre, bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ramírez. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal, a través de mi plataforma de YouTube. Amiga y amigo del signo de Libra, Librana, Librano, vamos a ver cómo se conectan las cartas del tarot el día de hoy con usted. Vamos a ver la fuerza, la magia y la energía con la cual las cartas se conectan con usted. Libra, si tienes alguna duda, alguna incertidumbre, alguna intranquilidad, alguna inseguridad, algún problema, si estás viviendo algún conflicto, yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad, por favor, te comuniques conmigo. En lo que tengas la oportunidad, por favor, te comuniques conmigo para una consulta personalizada. Comenzamos con las libranas. Bueno, mi número de contacto, +1 917 982 6361. Mi número de contacto, +1 917 982 6361. Para mis consultas personalizadas. Si quiero que lo pierdas, librana, librana. La primera carta, el rey de espada. Rey de espada es la primera carta. La segunda carta, el loco. Rey de espada y la carta del loco. Mira, Libra. Wow. El rey de espada y la carta del loco. Es posible, Librana, Librano, que en este momento tengas... Yo te lo voy a poner así, mira, Libra. Me parece que estás buscando un repuesto o un medicamento. Mira, yo no sé si es que estás buscando el repuesto de una nevera, de una lavadora, de un coche, algún repuesto o algún medicamento para el tema de la salud. Lo que sí veo es que no lo consigues. Aquí habla, amiga y amigo del signo de Libra, una fuerte molestia, una rabia, porque estoy buscando un repuesto o un medicamento, algo. Lo que sí sé, Libra, es que estás buscando algo que no has podido conseguir. Entonces cargas como una molestia, no entiendes, oye, pero lo busco, salgo para acá, me dicen que está en farmacia, que está en local, lo voy a comprar y no lo tiene. El original no lo tiene y no quiero comprar otra cosa que no sea el original, el que realmente sea. También cuando veo la carta del rey de espada con la carta del loco, aquí es posible que yo salga a buscar alguna dirección y no consiga la dirección. Llegué tarde a la reunión, no llegué a tiempo a un lugar porque me extravío, me pierdo. Libra, si tú tienes que hacer alguna diligencia esta semana, usted tiene que tener cuidado y salir por lo menos una hora antes. Porque yo le aseguro que si usted sale 15 minutos, porque usted dice, no, de aquí para allá son 12 minutos, yo llego 3 minutos, usted va a llegar tarde. Porque no va a encontrar la dirección, no va a encontrar el lugar, se pierde, no sabe qué pasó. Y también les voy a decir algo. El rey de espada con la carta del loco, aquí habla de una persona mayor que se sale a la calle, imagínese su papá, un abuelo o un hermano, una persona mayor que esté teniendo problemas con la mente, que tenga esquizofrenia o que esté sufriendo de mal de Parkinson o que esté sufriendo de no se acuerde de las cosas, esté pasando por demencia senil. Simplemente la persona sale y se pierde. Y usted al llegar a la casa o recibe una llamada, mira, mi papá salió, mi mamá salió y no sabemos dónde está. Parece que se perdió. Y uno como loco buscando por todas partes. Y la persona no sabe dónde está. Estoy esperando que alguien llame, tú dices, ojalá que se le ocurra a alguien verlo, pararle, decirle, mire, ¿qué le pasa? Usted no es de aquí. Tiene algún problema y llame, pregunte. Hay que tener cuidado con las personas mayores y las personas que se puedan perder. Otra cosa que es sumamente importante, Libra, tengo la carta del loco y la carta del rey de espada. ¿Ok? El as de oro.
Yo te voy a dar una recomendación. Tienes niños dentro de la casa, infantes, menores de edad, mucho cuidado con tanques o con peroles de agua. Cuidado si un niño de 1, 2, 3 añitos se cae dentro de una piscina, se cae dentro de un tanque, se cae dentro de un balde con agua y vaya a pasar una desgracia. Mucho cuidado con esto. Hay que estar con los ojos abiertos dentro del hogar. Cuando tengo la carta del loco, la carta del as de oro y el rey de espada, yo tengo una molestia, porque eso es lo que dice Libra la carta, que usted tiene una molestia, porque alguien está viviendo con usted y usted desea que esa persona se vaya. Usted desea, amiga y amigo del signo de Libra, que la persona que está viviendo al lado suyo o con usted, ya sea un hermano, una pareja, alguien, se vaya. En definitiva, las cartas comenzaron diciéndote, hay que cuidar a los niños de accidentes domésticos, hay que cuidar a los adultos porque vayan a tener problemas con la memoria y se vayan a perder y se vayan a extraviar, no sepan dónde está, se pierdan. También yo recomiendo que si una persona ya está entrada en edad, hay que hacer lo posible para que ya no maneje, para que ya no conduzca, no vaya a ser que vaya a provocar un accidente de tránsito. O sea, las cartas llegan advirtiéndonos y dándonos algunas señales y recomendaciones el día de hoy. Pero a mí me gustan las de oro, ¿ok? Porque las de oro habla, primero, de que debemos visualizar. ¿Qué es el as de oro? Es una carta que representa el comienzo de una nueva oportunidad a nivel comercial. Cuando Libra a uno le sale el as de oro, uno debe abrir su mente. Respirar y guiarte hacia la calma, porque esta carta habla del comienzo de un nuevo proyecto, de una oportunidad. Yo pienso que cuando a mí me salen las de oro, yo tengo que arriesgar. Yo digo, ya, este es el momento de montar mi negocio, de montar mi proyecto, de creer en mí. Mira, Nelson, yo quiero montar una empresa de carteras, de correas, de bolsos. Cuando yo veo las de oro, tú tienes que creer en ti. Porque si a usted le gusta ser diseñador de moda, te gusta diseñar ropa interior, te gusta diseñar calzado, lo que sea, arriésguese. Quiero montar una bodega, arriésguese. Quiero montar un restaurante, arriésguese. Mira, Nelson, yo lo que quiero es agarrar una cava y meter en la camioneta algunas tamales, arepas, empanadas, tequeños, cualquier cosa, y venderla. Eso es lo que yo quiero, vender. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. Salga a montar, crea en su negocio, crea en su proyecto. Mira, Nelson, yo siempre he querido montar un bar, un nightclub, un centro nocturno, lo que sea, o sea, el negocio, simplemente cree en tu potencial y hazlo. La carta de la sota de oro, tienes una hija o un hijo que se va a graduar, va a culminar una carrera este año. La carta del caballo de copa, por ahí te viene un viaje al extranjero, vas a visitar alguna ciudad, algún país. Este viaje viene como dentro de 5 meses. En 5 meses usted va a estar viajando, amiga y amigo del signo de Libra. La carta del colgado. Aquí habla un poquito de botar sangre por la nariz. Aquí habla de problemas y dolor de cabeza. Aquí habla de malestar general y malestar de salud. Pero la carta del colgado también habla de mucha incertidumbre y mucha intranquilidad. Aquí hay que tener cuidado porque aquí hablan los celos. Aquí la persona está de cabeza y está descontrolada. Aquí hablan los celos. Los celos, el miedo a la soledad, desconfianza en los demás, sentimientos de abandono o sentimientos de inestabilidad. Aquí hablan las dependencias emocionales. Me siento sola, me siento solo, me siento vacío, no tengo suerte, las cosas no me van bien, me siento estancada, me siento estancado, me siento atrasado. Aquí habla de problemas o dependencias emocionales. Aquí habla de cómo debo manejar mis emociones y mis sentimientos, sobre todo en el ámbito personal, con la familia, con mi pareja, con mis hijos. Aquí habla el abandono de un hijo. Aquí dice Libra que es posible que tú te sientas abandonada o abandonado por alguien de tu familia, o por tu pareja, o por tu hijo, o por tu hijo. La carta de la reina de copa, la carta de la torre. Señores,
Si una persona, escúcheme bien lo que yo le voy a decir, Libra. Si en tu casa tú tienes a tu mamá, o a tu abuela, o a una tía que tiene problemas con el alcohol y tiene problemas con las drogas, escúchame y visualiza lo que te estoy diciendo. Imagínate una persona que últimamente tiene problemas con el alcohol o con las drogas. Y esa persona está en su casa, o va a su casa, y en estado de ebriedad, se le ocurrió que estaba cumpliendo años de fallecido a alguna persona, o simplemente quiere montarle una vela o un velón a un muerto, a un santo. Pero la persona está en estado de ebriedad. Se va y coloca la vela. Coloca la vela en algún sitio que no es seguro. La vela se cae, pum, y se prende. Aquí hay que tener cuidado con accidentes dentro de la casa. Y también con personas mayores que puedan tener pues, problemas con bebida, caídas por escalera, quemadura, aceite, agua hirviendo, cortadura, problemas. Aquí hay que atender a un familiar. Y yo te voy a decir algo. Usted, Libra, tiene que revisar si tienes un hermano, una hermana, una sobrina, una madre, alguien que tiene problemas con... Y esto ha sido producido por un daño espiritual. La carta de la torre, problemas con la piel, problemas de deshidratación, problemas con complicaciones con los riñones. La carta de la torre habla de limpiar y acomodar la casa. En esta noche vas a escuchar unos tambores, una música con tambores, unos cantos, una cuestión, es algo a nivel espiritual que se está manejando cerca de tu casa. 8 de oro, la carta del sumo sacerdote, la carta de la templanza. Gracias al poder de Dios y al Espíritu Santo, Libra, vas a resolver tu situación económica. El 8 de oro, el sumo sacerdote y la carta de la templanza. Necesitas, amiga y amigo del signo de Libra, hacerte una limpieza en la playa. Mira, Libra, vas a agarrar una patilla, una sandía, y esa sandía, vas a agarrar un envase, una sandía pequeña, vas a agarrar un envase y vas a sacar todo lo que está dentro de la sandía y la vas a picar en cuadrito, la sandía en pedacito. Pica con la conchita y todo, la picas. La vas picando y la picas en pedazos. Y le vas a colocar miel, le vas a colocar miel, canela. Le vas a colocar miel y le vas a colocar canela. Le vas a colocar agua de hierbabuena. Vas a regar la hierbabuena. La vas a limpiar bastante. Es más, si tú quieres la licúas. No sería bueno licuarla, pero si la puedes agarrar con las plantas y deshacerla y ponerla chiquitica, chiquitica, chiquitica. Y la mezclas con la sandía en el río. Y te vas a limpiar. Vas a buscar un espacio donde están las piedras, un espacio donde estás sola. Volteas y te bañas. Limpias tu cabeza, limpias tu cuerpo y te haces una limpieza a la orilla del mar. Eso sí te voy a decir algo. Usted se limpia, usted se limpia. Y usted tiene que orar y pedir. Trate de evitar ensuciar mucho. O sea, yo siempre soy práctico, evito uno los problemas, uno tiene que buscar un espacio, pero uno no tiene que perjudicar mucho la naturaleza. De todas maneras, eso es natural. Ahí no hay químicos, ahí no hay nada, eso puede estar allí. Pero limpia bien tu cuerpo. Y si tú ves que queda mucho desastre, recoges un poquito con las manos, ¿se me entiende? Y lo metes en una bolsita y te lo llevas. No importa que algunas cosas queden por ahí, porque eso alimenta a los peces. Pero uno no puede, y esto siempre es importante, señores, usted no puede pedirle a Dios y al Espíritu Santo y a la Madre Naturaleza que le ayude a crecer, a evolucionar y a prosperar cuando se está dañando la naturaleza, ¿cierto? Que se lleven cualquier tipo de pesadilla y problema. Hay uno. 07. Me voy con Escorpio.